Familia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estoy acá con mi última publicación de este año. Y sobre todo para saludarles, he sentido de parte de Dios este vale de Cris, hazlo. Entonces, estoy aquí realizando este video y quiero compartirles algo para finalizar este año tan loco, que muchos hemos perdido muchas cosas, que Dios nos ha llevado. Y hemos vivido procesos durísimos este año, fuera del coronavirus y toda esta pandemia mundial y fuera de la deficiencia económica que, que todos quizás hayamos tenido en cierta área, o los planes que se desarmaron, o las cosas que hayan pasado. Aún así, creo que ha sido un año donde Dios ha estado, donde Dios nos ha llevado a otro nivel. Y hace unos días la única red social que he usado en sí es WhatsApp, porque tengo mis amigos cercanos y mis familiares ahí. Y subí un estado sobre una frase que compartió Daniel, un influencer, que dice: "Yo dejé que Cristo me cure a mí porque el tiempo tardaba mucho". Y me dejó meditando mucho sobre eso y sobre todo lo que quizás hayamos podido perder este año. Y meditaba y hace un mes aproximadamente vengo meditando demasiado sobre un pasaje en Filipenses capítulo 3 a partir del versículo 7 al 10 y quiero leérselos. Y dice: "Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte". Y este pasaje Dios me ha confrontado mucho preguntándome: "Cristian, ¿qué tan dispuesto estás a dar toda tu vida, todos tus proyectos, todas tus posesiones, todo lo que tienes por perdido para solamente ganarme a mí?". Y ha sido muy duro. Es fácil decir: "Ay, Dios me pidió que le dé todo y se lo di y fue tan glorioso". No, realmente entregar aún cosas de mi pasado, entregar heridas, entregar traumas, entregar comportamientos, entregar formas de pensar, todo, todo, aún las cosas buenas, aún mis amistades, aún mis deseos, aún mi familia, todo, darlo por perdido por el simple hecho de conocer a Cristo. Y a pesar de este año que quizás muchos de nosotros hayamos perdido cosas, hayamos perdido personas, hayamos perdido oportunidades, hayamos perdido lo que sea, que nuestro único objetivo sea conocer a Cristo. Que nuestro único objetivo sea realmente: "Señor, doy todo de mí por perdido para simplemente adquirir tu persona, para simplemente adquirir tu corazón". Y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo, en lo personal, al Señor hace poco, en una oración muy profunda, y se los comparto, le dije: "Señor, exactamente y específicamente bien cada cosa que sanar, que cambiar de mí, no lo sé aún. Pero lo único que sé es que no quiero ser el mismo Cristian que he sido este 2020, que he sido el 2019, sino que quiero ser una nueva persona. Y que esa nueva persona en mí no sea un Cristian nuevo, sino que realmente seas tú, Jesús, en mí". Y ahí fue cuando después el Señor me habló con este pasaje: "Cristian, ¿quieres que yo esté en ti? ¿Quieres realmente tener mi conocimiento? Dalo todo por perdido". Y que este próximo 2021 que se viene, nuevamente que nosotros realmente podamos decir: "Señor, quiero darlo todo por perdido para simplemente adquirirte a ti". Y eso. Cuando empezamos a pensar de esa forma y a vivir de esa forma, de darlo todo por el Señor, para adquirirlo a Él, su amor, su conocimiento, su sabiduría, su persona, su carácter, sus acciones, todo.
Eso vale la pena de todo lo que hayamos dado por perdido. Es una canción que hoy en esta mañana me ha ministrado mucho, que quiero compartirla y ya ir terminando este video corto. Y el coro de esta canción dice así. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser. Doy mi corazón, yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor, porque a pesar de todo, tú has estado con nosotros en este año. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, Señor. Aunque nuestro mundo se derribe, Señor, aunque todos nuestros planes desaparezcan, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, sabemos que tú eres un Dios bueno, que tienes cuidado de nosotros. Señor, que tu gracia es más que suficiente para nuestras vidas. No importa, Señor, nuestras acciones, nuestros errores, ni siquiera nuestros éxitos. Lo único que importa, Señor, es lo que tú hiciste en aquella cruz. Por eso, Padre, yo en este momento oro, Señor, para que cada una de las personas, Señor, que se hayan quedado, Señor, a ver este video, Señor, que realmente todo lo puedan dar por perdido, Señor, para adquirirte a ti. Ya no queremos ser nosotros. No queremos, Señor, tener nuestros sueños. No queremos, Señor, nuestros objetivos. No queremos nada, Señor. Todo lo damos por perdido para que simplemente estés tú en nosotros. Padre, que el 2021 sea un año, Señor, más allá de la conquista, un año de ser tú. Un año, Señor, de parecernos a ti con tu amor, con tu fragancia. Que, Señor, a donde sea que caminemos, que vayamos, se pueda ver algo distinto y que eso distinto seas tú. Espíritu Santo, despierta, Señor, dones. Despierta talentos en este tiempo. Para poder, Señor, llevar tu nombre a lo más alto. Padre, te entregamos todo. Te entregamos todo porque tú y solo tú eres digno. Te amamos, Señor, te amamos y gracias por este año. Gracias, Señor, porque si estamos acá es porque tu voluntad, Señor, porque tus planes, Señor, para con nosotros son buenos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Se viene un año glorioso, gente. Feliz año.